amigos, buenas tardes, qué gusto estar aquí nuevamente en su programa Genios, Talentos y Destinos. Quiero agradecer primeramente a Dios, pues, un día más de vida y que nos permite estar aquí. Quiero agradecer a toda la gente, pues, a toda la gente joven y talentosa que hace posible también la transmisión de este programa en todo lo que es cabinas, iluminación, el audio. Dar un saludo también, pues, a Astele, ¿no?, por permitirnos estar aquí en este maravilloso programa. Y bueno, este programa hoy va a estar muy intenso en el sentido de todo lo que es el conocimiento espiritual que les vamos a dar acerca del talento. El tema de hoy se va a llamar los poderes que encierra los preceptos espirituales de lo que es el talento. Y bueno, quiero aprovechar un poquito el espacio para también saludar a toda la gente y agradecerles a todas las personas que nos siguieron en las redes sociales, que le dieron like a nuestro video por YouTube, y pues muchísimas gracias. La verdad es que rebasaron nuestra expectativa, gracias a Dios. No esperábamos que la respuesta iba a ser tan maravillosa, por eso estamos tan contentas, ¿no, Janeline? Estamos demasiado contentas aquí celebrando, ¿no?, que no lo esperábamos, pero pues ya saben que Dios siempre nos da sorpresas. Y bueno, quiero aprovechar este espacio muy rápido para agradecerle públicamente al maestro David Hernández, que lo encuentras en su Facebook como David Master Reiki. Quiero agradecerle porque nosotros iniciamos hace muchos años juntos, los tres, Janeline, David y yo, pues esta concepto de la sanación y todo lo que es la reprogramación neurolingüística. Pues quiero agradecerle a David porque la verdad fue una persona que siempre nos mostró su empeño. Sí, llegamos a pasar por momentos difíciles, desde la salud, en cuestiones económicas, pasamos momentos difíciles para poder ir escalando paso por paso hasta que llegamos aquí, pues, a este programa. Quiero decirle a David que yo estoy muy agradecida, mi familia también está muy agradecida con él, porque pues él es una persona clave en mi vida para que yo haya llegado hasta aquí. Quiero agradecerle de corazón públicamente, reconocerle su empeño, reconocerle sus lágrimas, reconocerle todas las cosas importantes que hizo por mí. Y pues muchas gracias, David, te mando un saludo donde quiera que estés, y ya sabes que este es un espacio cuando tú quieras venir a hablar, porque él también es maestro Reiki y conoce de las técnicas de programación y reprogramación neurolingüística. Este es tu espacio para ti y para tu nuevo, pues, ciclo, porque él está ahorita con un grupo de gente sanadora. Un saludo para todos, y pues aquí es un espacio cuando ustedes gusten venir. Y bueno, pues vamos a empezar ya en el programa, ¿sí? Muchísimas gracias. Vamos a empezar hablando de el talento tiene tres poderes. Increíblemente, el poder más grande de todos es el que menos se reconoce, y es la parte del poder espiritual, de la retroalimentación que el talento le puede brindar a un ser humano. El otro poder que el talento da, pues, es todo el poder creativo que existe en todas las habilidades, capacidades e incluso hasta virtudes que puede desarrollar la inteligencia de los dos hemisferios cerebrales. Y el otro poder que el talento da, pues, es la parte económica, es la parte de lo que nosotros llamamos los canales abiertos de abundancia. Pero no, nosotros normalmente le damos más importancia siempre, pues, a la parte económica, cuando realmente el poder más elevado del talento, pues, está en la parte espiritual, porque nosotros somos seres humanos, pero nuestra esencia y nuestro poder legítimo es espiritual, y finalmente estamos en una vida humana y en una experiencia humana, pero todo lo que tiene que ver con lo espiritual, pues, es nuestro poder. Y el talento tiene este poder, tiene la parte espiritual. Ahorita les vamos a explicar cómo es que se manifiesta esta parte de la espiritualidad, este poder de retroalimentación tan grande que tiene el talento. Y para esto, pues, le voy a pedir aquí a Janeline que nos platique un poquito. Nosotros elegimos un personaje, un gran artista al cual admiramos mucho, para poderles poner un ejemplo de que ustedes puedan entender lo que es la retroalimentación en la parte del poder espiritual del talento. Y pues para eso nos va a hablar un poquito Janeline acerca de este gran artista que yo admiro mucho, y que, por cierto, su canción Lágrimas en el Cielo a mí me ha hecho llorar muchas veces, me ha sanado mi alma. Es una canción maravillosa. Cuando yo la escuché en inglés, yo hablo un poco inglés, pero no completo, y entendí algunas cosas, pero cuando yo la escuché en español y vi la letra, la verdad es que me conmovió todo lo que es la parte histriónica y toda la parte de las notas, todo lo que es la parte musical. Pues realmente este señor es un genio en todas sus obras que hace. Y pues bueno, estamos hablando de quién, Janeline.
Bueno, elegimos a Eric Clapton en un sentido para hablar de la retroalimentación espiritual que te da, que recibes a través del desarrollo de tu talento. Obviamente sabemos que es un músico muy talentoso, pero que tuvo una vida muy, muy accidentada con respecto de en el sentido personal y todo eso. A cierto tiempo en su vida tiene el privilegio de ser padre y de vivir la muerte de este pequeño. Ya fue padre maduro, ¿no? Eric Clapton. Sí, ya grande, es padre, y viene en el 91, en marzo, su hijo pequeño, casi de 4 años, o pasado los 4 años, se cae de un rascacielos en Manhattan y fallece. Ay, qué... Y la canción él la hizo en un sentido de duelo y todo, pero no pensó en publicarla ni nada. 9 meses después la publica, una amiga le sugiere que lo haga, uh-huh. E increíblemente, a partir de que la edita y todo eso, entonces viene un cambio muy especial en la vida de él. Vuelve a retomar con el tiempo la paternidad, es papá de 2 hijas ahora. Y sí, la canción es maravillosa, más allá que sea uno de los grandes éxitos a nivel general, yo creo que más bien sí es la que lo rescató en un sentido de duelo y de ponerte en paz con la cuestión espiritual. Y sí, con escucharla, logró obviamente ser un hit, estar en el Billboard, logró mucho, pero más allá de todo eso, elegimos este ejemplo porque se puede decir que en una vida difícil, caótica, aunque era un hombre muy, muy agraciado, muy talentoso, obviamente es un genio, está vivió todo con respecto de todos los frutos que le dio su talento y todo, en el sentido de la vida, no había encontrado la retroalimentación espiritual, y a partir de este evento y por medio de crear esta canción vino a él esta parte. Entonces lo elegimos en ese sentido para que no importa cualquiera que sea el rubro en el que desarrolles tu talento y en algún momento sea no caótica tu vida, en algún momento efectivamente te va a llevar a esas fibras y vas a poder desarrollar y alinear tus cuerpos. Hablando de los cuerpos sutiles, pues vas a alinear los tres más los cuerpos espirituales, se van a alinear con la mente y vas a llegar a una trascendencia. Es la parte importante en el sentido espiritual. Sí, Dios nos dio estos, vamos a hablar poco a poco de los preceptos espirituales. El primer precepto, bueno, realmente no están en un orden. Uno de los preceptos más grandes es la genialidad, el otro es el talento y el otro son los dones. Son los preceptos espirituales con los que Dios constituyó la mente, el espíritu, el alma y toda la esencia de los seres humanos. Nosotros hoy vamos a hablar del precepto del talento en el sentido de su poderío. Y precepto quiere decir orden. Precepto quiere decir orden, entonces quiere decir que Dios ordenó, ¿sí?, que en la creación humana el ser humano pudiera manifestar estos preceptos de genialidad, de talentos y todo lo que son los dones. Ahorita estamos hablando del talento y de la parte del poder de la retroalimentación espiritual, y sí han existido obras de arte también, por ejemplo, en la pintura, donde muchas personas, por ejemplo, llegan a pintar algún ser amado, ¿no?, que fallece, llegan a pintar algún lapso de su vida, donde ves el cuadro y es evidente que el artista en ese momento estaba desgarrado del ser, ¿no? Entonces, no necesariamente el talento a nivel artístico es el único que trae la retroalimentación en la parte espiritual. Existen muchísimos talentos, hay talentos líderes, luego les vamos a explicar poco a poco lo que son los talentos líderes, pero realmente incluso un talento a nivel científico puede lograr en el ser humano una retroalimentación. Por ejemplo, los científicos que inventaron las vacunas contra la gripe, pues estos científicos también tuvieron su gran retroalimentación espiritual al ver que al descubrir estas vacunas iban a beneficiar a millones de millones de seres humanos, incluso generaciones futuras, aunque ellos ya pues hayan fallecido. Entonces, así de poderoso es la parte de la retroalimentación espiritual del talento, y no es necesario, porque mucha gente piensa que solamente los artistas, cuando hacen música o cuando pintan o cuando es su cultura, tienen el poder de retroalimentar su ser. No todo talento, cualquier tipo de talento que tú domines, que llene tu ser,
tiene la capacidad y el poder de retroalimentar tu alma, sin importar si es un talento de industria, de comercio, de arte, de ciencia y tecnología. Eso no importa, siempre el talento va a lograr en ti que tengas una retroalimentación espiritual, que tengas incluso una trascendencia a nivel humano. Puede lograr también que hagas milagros, ¿sí? O sea, ese poder tan grande tiene el talento de que las personas puedan hacer milagros. Por ejemplo, para mí, Luis Hay, que tiene el talento de la escritura y de todo lo que es la transmisión y la exhortación, esta escritora americana que yo he leído varios de sus libros, ustedes saben que los libros de Luis Hay son bestseller, tanto el poder está dentro de ti, tú puedes sanar tu vida. Esta señora ha tenido con el talento de escritura el poder de retroalimentar y sanar y liberar a millones de personas de las ataduras y limitaciones de los miedos humanos. Y este talento es de escritura. Entonces, de cualquier talento que pudiéramos hablar, tiene este poderío. Otro de los grandes poderes que tiene, pues es la parte de lo que es la sanación y la trascendencia. Ahí me gustaría que nos platicaras un poquito de esto, Yanely, de lo que es el poder de la sanación y la trascendencia del ser a través del poder espiritual, de la retroalimentación del talento. ¿Nos podrías platicar un poquito de esto, por fin? Bueno, les ponía el ejemplo que, de la alineación de los cuerpos sutiles. Y para desarrollar una cuestión en el sentido humano, en el sentido práctico y en el sentido, digamos, dinámico en la vida, desarrollas ciertos, se activan tus primeros chakras. Uh-huh. Cuando lo haces a nivel espiritual, del chakra del timo, del corazón hacia arriba, se desarrollan los potenciales de los otros chakras, y por eso viene esa retroalimentación espiritual y vienen esos alcances. Si lo haces a nivel dinámico, a nivel del plexo solar hacia abajo, significa que vas a estar haciendo cosas que tengan que ver con la vida terrenal, con el dinero, con muchas cosas, pero si desarrollas un talento que retroalimente los otros chakras, vas a desarrollar lo otro, que son los poderes a nivel de sanación espiritual, imposición de mano, y en el cual están basadas muchas, muchas doctrinas a través de la historia del mundo. Sí, y finalmente, pues cuantísima gente hemos sabido que ha trascendido, ¿no? O sea, la gente, hay muchos, bueno, ya son cientos millones de seres humanos a través de la historia, que pues que han fallecido, pero definitivamente han logrado la trascendencia de su ser a través de, pues, de lo que es el talento. Nuestra historia, no solamente en nuestro país, a nivel mundial, en todos los gremios, en todos los niveles, en todos los talentos, pues tiene el registro de las personas que han trascendido, ¿no? Para mí, por ejemplo, una persona súper talentosa y que trascendió, pues fue Gandhi, ¿no? Alguien a quien yo he admirado mucho, a María Teresa de Calcuta y tanta gente que ha fallecido y que ha dejado una gran, Nelson Mandela y tanta gente que ha trascendido a través de lo que es el poderío del talento en la parte espiritual. Y bueno, les vamos a hablar un poquito también acerca de lo que es el poder del talento, pues a nivel de lo que son las habilidades, todas las habilidades, capacidades, incluso a nivel virtuoso que el talento tiene, y la parte, pues, de lo que es la parte neuronal, donde están todos el poder de los hemisferios cerebrales. Y la otra parte que vamos a hablar también, pues, es de la parte del poder económico, donde, pues, es la parte espiritual, la parte económica donde se manifiesta la abundancia en el ser humano. Y bueno, creo que vamos a un cortecito y vamos a regresar. Gracias. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento,
Sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Teyman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. En Teyman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Teyman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Teyman, proveedores de color y sabor por excelencia. Bueno, pues continuamos, amigos, hablando pues todo lo que es el talento y todo el poder del talento. Otro de los poderes enormes, que es la parte de todo lo que son los hemisferios cerebrales, también lo vamos a hablar, y también vamos a tocar que es súper importante la parte de la economía y la abundancia. Como estos son temas profundos, no los podemos realmente desarrollar en poquito tiempo, pero pues los vamos a invitar de paso a que vengan a nuestro curso que se llama Talento Potencial Creativo, Abriendo tus Canales de Abundancia. En este curso es precisamente para eso, para enseñarles a las personas no solamente la parte de la estructura de su ser, del poder que tienen a nivel mental, espiritual, sino todo lo que es la parte de su talento, que descubran si ya están desarrollando algún talento, si ya lo dominan, cómo pueden hacer dinero, cómo pueden sacar todos esos bloqueos a nivel emocional que te provocan limitaciones y problemas, para que no, o sea, que aunque seas una persona muy talentosa, pues no puedas ganar la economía que quieres, no tener una vida fluida en este sentido. Nuestros cursos están basados en todos estos conocimientos, duran 6 horas, los damos los sábados, empezamos a las 9 de la mañana y terminamos aproximadamente a las 3 de la tarde. No solamente estamos hablando de que vamos a dar todo un contexto de cómo puedas lograr el desbloqueo y toda la parte para que fluya la economía y el talento, sino también es toda una técnica de sanación a nivel emocional, espiritual, y los bloqueos que hay en la mente para que las personas puedan hacer dinero. Uno de los intereses que nosotros tenemos a través de este programa pues es dar un poquito de difusión a los cursos, porque queremos enseñar a las personas a liberar todas las emociones, cómo existen los desbloqueos a nivel mental que se hacen a través de la programación neurolingüística. Y después de esto nos va a hablar muy rápido Yanely, que ya es la hipnotista experta. Sí, en toda la parte de lo que es la parte de también la bioprogramación, aunque ahorita nada vamos a hablar de programación neurolingüística para el logro del desarrollo, dominio del talento, y aparte para la parte de lograr esa economía, que es lo que más les interesa a las personas, ¿no? Poder lograr una vida pues, que haya la abundancia más fluida y que la gente no esté tan limitada y tan pues pasando con tantísimos problemas económicos, ¿no? Especialmente ahorita que hay un poquito de crisis nacional, ¿no? Pues vamos a explícanos un poquito, Yanely, por favor.
Bueno, hice un esquema así muy rápido para que se pueda entender de forma muy sencilla, pero quede muy claro. Sí, a través de la programación neurolingüística y de la bioprogramación, uh-huh. Después de que hacemos toda la intención, pues desde un deseo que tenga la persona, la intención ya de empezar a hacer algo con su talento, damos una proyección para una realización. Esos serían como los cuatro puntos más álgidos e importantes. Se logra a través de bioprogramación, se desbloquean lo que haya en el sentido de temores, creencias y cosas que te han sucedido que no te han permitido desarrollar tu talento. A través de técnicas muy sencillas, hacemos rutas por medio de hipnosis y autohipnosis para que llegues a esos bloqueos y los empieces a eliminar. Se hace a través de la banda alfa cerebral. Y el segundo ya es intencionar, o sea que tengas, empezamos a intencionar con los aspectos de autoestima, autoimagen, son cuatro puntos también: autoimagen, autoconcepto, autoestima y autoeficacia, que tú mismo reconozcas que si ya tienes desarrollada alguna habilidad por medio de tu talento, ya reconozcas cómo puedes irlo enfocando con más confianza, cómo te ves a ti mismo, cómo te proyectas a ti mismo, cómo te vas conociendo y qué tanto puedes lograr o qué tanto puedes avanzar. Y ya el tercero sería crear un BOR, que es visualización de objetivos repetidos, es crear una como una pequeña película para que puedas proyectar qué es lo que quieres. Básicamente pues sí, amigos, están invitadísimos. Si son personas que se consideran talentosas pero están atoradas en esa parte económica y no saben por qué, teniendo tanta habilidad, tanto conocimiento, tanta fe, amor a lo que hacen, amor a su familia, amor a la vida, ¿por qué están tan atorados en esa parte económica y por qué esa parte no puede fluir? De esto se trata el curso Talento Potencial Creativo Abriendo Tus Canales de Abundancia. Es enseñarles las técnicas que son profundas, pero lo hacemos de una forma sencilla para que ustedes en casa puedan estarlas practicando y puedan estar avanzando a nivel emocional en todos los bloqueos y en todas las partes del miedo y los límites que hayan, que están reprogramados en la mente y que hacen que una tras otra vivas eventos y eventos donde le intentas y no te dan trabajo, donde le intentas y no te pagan bien, donde le intentas y no funciona, no te pagan, o se retrasa tu dinero, o haces gran esfuerzo y no, las personas no lo valoran, o esa parte de la economía que no fluye. De esto se trata nuestro curso. Aunque sí hablamos del poderío espiritual, sí hablamos de las capacidades de los hemisferios cerebrales, una de las cosas más importantes es que van a tener técnicas sencillas y eficaces que van a lograr que menos de 90 días, eso está totalmente comprobado, y ahorita vamos a tener un invitado que se los va a poder decir, que vivió con Yandelín la bioprogramación neuronal para poder lograr sus sueños y empezar a ganar más dinero. Ahorita viene como invitado, sí, como amigo y como invitado, pues para darles, porque él es una persona pues que ya lo vivió, lo está viviendo en este momento, estaba bloqueada sus cosas, estaba bloqueada su parte económica y empezó a fluir después de que tomó estas técnicas. Pues nosotros estamos los sábados de 9 a 3 de la tarde, nosotros atendemos a las personas, les damos un lunch, les damos todo el conocimiento y para hablar de ya lo que es los precios, nosotros estamos cerca de la delegación Contreras sobre la avenida San Jerónimo y Luis Cabrera, pues ya lo vamos a hacer más personalizado en lo que es mi correo y lo que es mi Facebook Gala María Somerville y también lo que es mi correo mariasomer@gmail.com y pues también lo que es mi teléfono 55 61 06 86 33. Y pues bueno, Yandelín, ¿a ti cómo te van a poder encontrar? Sí, en Facebook Yandelín Macuto, en Gmail Yandelín Macuto 10 y 2339 7393, es un celular. Sí, entonces aquí ustedes van a poder hacer sus citas con nosotros, porque uno de los propósitos que de este programa es pues poder transmitir este conocimiento, pero también poder dar difusión a esto tan importante que pues lo que es Astele. Astele es una
es una televisora que está impulsando el talento, que está impulsando los valores, entonces que nos está permitiendo a nosotros los locutores y a la gente que estamos aquí pues poder hacer algo y poder ayudar a las demás personas. Por eso es que estamos, están muy invitados, nuestros precios van a ser accesibles, también siempre manejamos 50% de becas, especialmente personas que tengan algún tipo de limitación y que tengan muchísimas ganas de poder tomar este curso para que haya un desbloqueo de la parte emocional, de todos los miedos, y ustedes puedan fluir en la parte económica, porque México está lleno de gente talentosa, o sea, en todas partes vas en las calles y ves gente talentosa, gente que a mí me sorprende sus habilidades y que crees están en las calles expuestos, no solamente a climas y cosas difíciles, sino expuestos a recibir solamente pesos, centavos. No sé cuánto podrán ganar, tal vez 50, 100 pesos al día, cuando el talento está dirigido para que puedas lograr, incluso si tú lo crees, como dicen, si tú lo crees, lo creas, y si tú confías en tu poderío y en tu parte de todas tus capacidades, puedes llegar a ganar cientos millones de pesos, ¿no? Ahí tenemos a Gloria Trevi, que yo la admiro muchísimo y que en unos días le vamos a dar una entrevista exclusiva con ella para Aztele. Sí, Gloria Trevi, una chica que viene de provincia con todos sus sueños. Sí, talentosísima, pero talentosísima, o sea, sí, con problemas y broncas como todos, y tristemente pues se dio a conocer las situaciones, pero realmente el talento de esta chica nadie se lo quita, la cantidad de dinero que ha ganado ahorita por su última telenovela que hizo, o sea, los millones que ganó fueron desorbitados, y entonces pues ahí es la prueba, ¿no? O sea, que gente con talento y que viene incluso de provincia, que no trae apellido, que no trae la parte económica, puede lograr hacerla, y como ella hay muchísimas, hay muchos ejemplos. Ahí también, por ejemplo, yo tengo la gran oportunidad de ser amiga de Víctor Cauduro, que es uno de los grandes pintores mexicanos, también que empezó desde abajo. Víctor Cauduro renunció a su carrera de arquitectura y dijo, a mí me gusta la pintura, y hoy se ha convertido en uno de los pintores más reconocidos, y aparte ya cotiza en dólares, en cientos millones de dólares sus pinturas. Esperemos también, hemos ahí tenido pláticas con él para que venga aquí a exhortarlos, a animarlos, a inspirarlos a todos. Más o menos yo pienso que en un mes estará aquí Víctor Cauduro con nosotros, porque va, también vamos a aprovechar que va a haber una exposición. Y pues bueno, este programa se trata de eso, ¿no? De inspirarlos a ustedes. Ahorita vamos a tener un invitado también que para mí es una persona muy luchona, que está inspirando a su grupo de gente que está con él, ¿no? A poder emprender, a hacer cosas. Están trabajando ahorita ya para empresas televisivas grandes, entonces son personas que finalmente también no traen un impulso en el sentido de que no tienen dinero para hacer sus producciones, y son personas también que no son hijas de productores, de directores, que no traen esa parte que una apellido, una gran firma poderosa puede darte para el impulso. Sin embargo, se están abriendo camino, ¿sí? Se están abriendo camino de una forma maravillosa. No, o sea, yo no, por ejemplo, yo no tengo nada en contra de la gente que tiene dinero para producir, qué bueno, y tampoco de la gente que tiene un apellido. Por ejemplo, de repente ahí vemos ahorita en las televisoras hijas de productores, ¿no? Que no tienen mucho talento, pero como traen la parte del apellido del papá, pues ya la están haciendo y están en grande y ganando dinero en grande. Yo no tengo en contra nada de esto. Este programa también habla de los destinos, ¿no? Y uno de los destinos de las personas a veces es eso, vivir, tener esa facilidad económica, tener ese apellido que haga que finalmente logren el desarrollo de su talento y logren pues la fama y lo que quieran. Pero realmente el programa está basado más en inspirar a las personas, ¿sí? A través de gente que ha luchado desde pequeños, ¿no? Que vienen en una lucha de años, de años, de años. Por ejemplo, nosotros para poder estar aquí, pues 14 años haciendo cosas, estudiando, yendo de radio en radio, ¿sí? Hasta llegar aquí, finalmente todo es un camino y todo es una lucha. De esto se trata este programa. Ahorita vamos a tener a mi amigo Viejón Vargas, que es una persona pues, que estuvo con nosotros en el programa, en el primer programa, que estuvo aquí Esteban Frank, que nos hizo, bueno, nos dio la sorpresa de venir caracterizado de Paquita la del Barrio, y ahorita pues también tenemos una sorpresita ahorita también aquí con él. Él es una persona pues igual, que empezó desde abajo, que le ha echado muchas ganas y la verdad ha agarrado últimamente un poder, pero sí les puedo asegurar por completo que él tomó el curso de la reprogramación con nosotros hace aproximadamente 8 meses y que es impresionante lo que ha avanzado. Él mismo se los va a decir, es impresionante lo que ha avanzado, es impresionante
impresionante cómo ha ido impulsando a otras personas y acaba de descubrir otro talento que es la actuación, lo que él no sabía que tenía esta capacidad, pero bueno, cuando tú vas desarrollando esta parte, pues van a saliendo, ¿no? Entonces, por eso es que los invitamos, por eso estamos tan interesadas, ojalá puedan asistir este sábado a las 9 de la mañana, estamos aquí en la delegación Contreras, nos vamos a estar comunicando a través de las redes sociales, porque no saben qué satisfacción existe para nosotros cuando conoces a las personas muy atoradas, especialmente en la parte económica, porque normalmente trabajamos a veces con gente que pues es talentosa y que de repente te llaman y te dicen, es que me ha ido muy bien, es que he recibido, es que ya me compré mi carro, es que ya me compré mi departamento, es que estoy fluyendo, es que tengo ahorita un super contrato. O sea, para nosotros como seres humanos y como maestros, pues yo pienso que es lo mejor que puede pasar. La retroalimentación de la que hablabas, o sea, lo que más amo hacer es proyectar esa parte, poder descontracturarlos, poderlos impulsar, poderlos ayudar, y cuando yo estoy haciendo eso, ahí estoy desarrollando mi talento, que es enseñanza, y después ver los resultados de lo que es aplicable por medio de lo que yo enseño, pues es la retroalimentación, obviamente en todos los aspectos. Sí, o sea, mientras los invitamos en todos los aspectos porque cubre todo, o sea, es un dar y un recibir. Sí, y aparte, les digo, yo insisto mucho en que como hay talento en México. Yo fui a Coyoacán hace 15 días y, o sea, vi tanta gente ahí, desde los artesanos, los pintores, o sea, gente que dices, qué maravilla, pero que están vendiendo sus obras muy baratas. Hay gente que está, pues no regalando, pero casi. Pero ¿saben por qué sucede esto? Solamente sucede por dos cosas. Una, porque nunca relacionan sus capacidades de talento con el dinero, o sea, la mente está desenfocada del dinero. Entonces, si tú eres muy talentoso, pero no estás reprogramando y programando tu mente que quieres ganar cierta cantidad de dinero, pues no la vas a ganar, aunque seas muy talentoso. Y la otra, pues son todos los bloqueos. Bloqueos de miedo, de limitación, de pobreza, de falsas creencias, de toda una manipulación a nivel social, ¿no? Por ejemplo, mucha gente que está en el medio artístico piensa que la va a hacer más rápido una persona físicamente bella, y increíblemente no. La va a hacer más una persona talentosa. La persona bella, cuando se le acabe la belleza, tal vez se le acabe mucho, mucho su trabajo. Pero una persona talentosa puede llegar a ser anciana y puede morir, como fue la señora Carmen Montejo, a quien yo admiré muchísimo como actriz, y esta señora llegó a la vejez con su talento y teniendo una vida siempre abundante. Entonces, de esto se trata nuestros cursos, pues estamos interesados para que vengan, para que vivan. Es una experiencia maravillosa, es una experiencia, porque finalmente el bloqueo que existe en los seres humanos es mucho más profundo de lo que creemos, y eso hace que seas talentoso pero que no vendas, que seas talentoso pero que tengas limitaciones. Eso hace también que te rechacen, ¿no? O sea, que vayas con una, vas con una idea y vas con una fe, y de repente las personas te rechazan. Sí, pero te rechazan porque finalmente hay un reflejo dentro de ti, hay un miedo profundo. Entonces, ahí nosotros les vamos a enseñar a cómo poder proyectar su mente. Les vamos a explicar en este curso lo que es realmente la ley de la atracción, pero aterrizada y real, ¿no? O sea, no fantástica como fue este video, ¿no?, que se hizo tan famoso, de la ley de la atracción. No, no, no. Realmente enseñarles la ley de la atracción aterrizada en la condición realmente humana y en la problemática económica que existe entre el talento y la persona en su vida económica, ¿no? Y también hablamos de todo lo que es el tablero de visión, que es proyectar todos tus deseos y todo a través de las imágenes. Y no solamente lo hacemos en el sentido físico de hacer un tablero y poner todas las imágenes, sino también existen tableros en el sentido mental. Háblanos muy rapidito de lo que son los tableros de las visiones en las pantallas mentales, Janely, para que las personas puedan saber un poquito este poder que tiene la mente de proyectar a través de una imagen y luego cómo se convierte en realidad. Si hacemos un board, que es visualización de objetivos repetidos, se hace por medio de los dos hemisferios cerebrales, porque interactúan, y también porque uno propone, uno de los hemisferios propone y el otro se lo cree. Entonces hacemos como un engaño ahí. Una negociación. Ajá. Y metemos imágenes, pero con emoción. Después le damos la directriz, y la directriz son como las órdenes, y como que el enfoque real y la proyección hacia donde quieres dirigirlo realmente. Obviamente, primero trabajamos en los bloqueos, trabajamos en lo que dice la ley de atracción, la ley de intención, y empezar a entrenar a tu mente para poder tener imágenes evocadoras
que por medio de la misma emoción que te provoca la misma imagen puedas realizarlo. Y sí, repetidamente, en 21 días ya hablamos de resultados. Sí, de hecho, está comprobadísimo que en 21 días se puede formar un hábito, ¿no? Y está comprobadísimo que en 90 días se puede reprogramar la mente. En nuestro siguiente programa vamos a hablar de los poderes del talento, que nos faltó la parte económica y la parte de la capacidad neuronal de la inteligencia, pero les vamos también a hablar de lo que es la carta de metafísica de reprogramación, de una reprogramación en casa. Imagínate qué rico que tengas una técnica que pueda reprogramar tu mente mientras estás dormido. Sí, porque es una reprogramación a través de la mente y el sueño, y que cuando estés dormido tu mente esté realizando todas esas programaciones, todo eso que tú le dijiste, todo eso que tú escribiste y leíste. Le vamos a dar técnicas maravillosas, van a ver que mucha gente, si sigue los consejos, si sigue paso por paso todo lo que es la programación, la bioreprogramación y la reprogramación también, van a ver que van a avanzar, vamos a estar muy felices, ¿no? Porque haya resultados. Vamos a traer a personas también aquí que puedan hablar de los resultados eficaces de estos cursos. Por eso estamos tan interesadas en que ustedes los conozcan, porque realmente yo pienso que una de las cosas que ha de poner triste a Dios, yo pienso, ¿no?, es saber que nos creó con tanto potencial, que nos creó con tanto poder, y que estemos sufriendo, que haya gente que esté padeciendo en las calles, ¿no?, que esté pidiendo limosna, o personas que, porque tienen una limitación física, piensan que ya no la van a hacer y se ponen a pedir en la calle dinero, o personas, por ejemplo, una de las grandes problemáticas tristísimas ahorita que está sucediendo, que muchos matrimonios y familias se están desintegrando por el problema económico, increíblemente, siendo que gran parte de los miembros de la familia son súper talentosos y podrían hacer juntos dinero y comprarse las cosas que quisieran, pero como desconocen ese poder, como hay demasiado bloqueo emocional, demasiado bloqueo mental, demasiadas creencias, incluso limitantes de la sociedad, que te hacen creer cosas, por eso es que las personas no pues no la hacen, no hacen el dinero. Yo creo que Dios ha de decir, o sea, yo los crié con tanto poder, porque nos dio un poder creativo impresionante en la mente, y está comprobado, porque cuántos genios hemos tenido en la ciencia, cuántos genios hemos tenido en las artes, en la tecnología, y no se diga en este tiempo, ¿no?, ahorita con todo lo que es la nueva tecnología de la ciencia aplicada, lo que es el internet, ¿no? O sea, ¿hay genios? Sí, sí hay genios. ¿Hay talentos? Sí, hay virtuosos también. La única diferencia entre ellos y la gente que también lo es, pero está abajo, es porque no ha podido reconocer este poder y porque no ha tenido las herramientas necesarias para poder desbloquear todo esto. Y de esto es de lo que se trata, lo que nosotros hablamos del curso, poder desbloquear. Hay bloqueos, ya, Dani, platícales. O sea, tú has tenido tanta experiencia. Normalmente está más bloqueada una gente mayor que un niño, ¿no? El niño tiene un poquito de menos prejuicio, maneja menos miedos y maneja menos predisposición que una persona adulta, pero por ejemplo una persona que toda su vida, que por ejemplo, que es demasiado talentosa, pero que toda su vida se la ha pasado en problemas económicos, ¿cuánto tardas tú o cuánto tarda esa persona después de tomar este curso y reprogramarle su mente en que ella pueda ver, vislumbrar de alguna forma los resultados en su vida económica relacionado con su talento después de las programaciones a nivel neurolingüístico? En el sentido real, lo que más impulsa a la persona a avanzar es el deseo profundo de lo que quiere, tener una visión bien clara de qué es lo que quiere y empezar a trabajar con todo eso. O sea, la intención bien importante. Y por segundo, ¿cómo podríamos poner por segundo punto? Segundo punto, sí, ir a nivel subconsciente y dar órdenes a su subconsciente. ¿De que donde están ahí grabados? Porque va a ser difícil que aprenda a proyectarse, a imaginarse, a hablar en positivo, porque está muy, muy acostumbrada a lo otro. La cuestión al revés. Sí, por ejemplo, yo algunas cosas que he comprobado en esta programación, de hecho nosotros nos programamos, de verdad se los decimos, nosotros nos programamos para poder tener un espacio
O sea, reprogramamos nuestra mente para poder tener un espacio y hablar de estos temas interesantes. O sea, así de reales. Nosotros nos empezamos a programar. El curso lo tomamos hace 2 años y medio, en lo que estuvimos pues aprendiendo, y aparte empezamos a practicar entre nosotros y a comprobarlo. Tardamos como un año. Y después en los que nos programamos y todo y empezamos a creer, pasó como otro año. Pero hace, en enero comenzamos con una fuerza increíble de estar viendo manifestado en la vida pues familiar, en la vida de pareja, en la vida de la parte económica, los resultados, pues porque obviamente el curso no solamente va a mejorar tu economía a través de tu talento, sino también va a mejorar tu parte emocional, van a mejorar tus relaciones, ¿no? Hay personas que tienen experiencias muy difíciles y pues bueno, aún con sus experiencias difíciles, ustedes van a poder salir adelante con estas programaciones a través de la neurolingüística, y creo que por ahí nos vamos en un ratito, un cortecito, y ahorita regresamos. Gracias. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daymann, la receta del éxito. Daymann, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daymann desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daymann, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Ya regresamos aquí con ustedes, bien contentas de que esté con nosotros aquí el viejo Vargas, un amigo y compañero también. Fíjate que ahorita antes de que entras aquí al set, estábamos platicando que tú tomaste el curso de programación con esta Janeline, y queremos que nos digas aquí a nuestro público qué experiencias y qué resultados has visto de cuando tomaste este curso de reprogramación y reprogramación para ir logrando tus sueños y esa parte económica, que tiene más o menos como 8 meses. Más o menos como 8 meses que lo tomamos. Antes que nada, buenas tardes y gracias por haberme invitado. Tiene como 8 meses, 8 o 9 meses que lo tomé, que me hicieron el favor de darme ese curso. He evolucionado mucho. En realidad, lo que uno quiere se puede lograr. Lo que me enseñaron, lo que me dijeron que tenía que hacer, lo hicimos al pie de la letra, y aquí estamos. Ahora ya no en una sesión de que ustedes dan de muy, muy bueno. Ahora estamos en su programa. Ahora estamos en su programa, que también a ustedes les ha ayudado lo que hacen, ¿no? Sí, te acuerdas que hablamos, ay, que hubiera un programa, que hubiera un programa. Y mira, aquí estamos. Yo creo que idealizamos muchas cosas que se están logrando, gracias a Dios, ¿verdad? Sí, porque yo me acuerdo que una de las metas que era por ahí también tu carro, que ya lo tienes, ¿verdad? Ah, claro. O sea, no tenía su carro, sí. Y dijo, una de las cosas que más, eso es mi carro, y pues bueno, reprobamos ahí la mente de mi amigo, y también esa parte, ya tú querías como que tirarle a la grande, ¿no? Sí, Como dicen, aquí no podemos decir los nombres de las televisoras, pero está una de las grandes, ¿no? Y aparte con una imagen y ahí con esta Ivonne Montero, o sea, ya ha ido bien, y estamos hablando de 8 meses.
O sea, de 8 meses. En ocho meses lo programamos todo eso, con la ayuda de Yanelín, con la ayuda de Gala, y estamos aquí cosechando triunfos todavía, ¿verdad? Sí. Pues háblanos un poquito. Primero quiero que nos des tus redes sociales. ¿Cómo la gente te va a poder encontrar? Claro que sí. Por favor. Claro que sí. En Facebook me encuentran como El Viejón Vargas. En Facebook, para números de contratación es al 55 46 47 17 10, 55 46 47 10, con un servidor, Román El Viejón Vargas. Si me mandan inbox en Facebook, yo soy el que los atiendo, y no nada más para mí, tengo una red de amigos, que somos una organización llamada Nueva Generación. Sí, y háblanos de tus personajes, por ejemplo, para que la gente sepa, Viejón, qué personaje es tú, a quién personificas, y aparte es doblaje de voz idéntica. Nosotros. Para que ellos puedan contar, decir, yo quiero a... Yo quiero que venga vestido así, ¿no? Personalizado así. Sí, tenemos diferentes personajes. Yo empecé en el medio de la imitación. De la imitación empecé haciendo a Alfredo Ríos, el Commander, y posteriormente sacamos al señor Joan Sebastián, sacamos al señor Marco Antonio Solís, sacamos al señor Rigo Tobar, sacamos al señor Guadalupe Esparza, y por ahí también tenemos a Sergio Vega y Chaca, que paz descanse. Y también tenemos a Paquita, la del barrio. Ay, no sé, sí, esa ya la vimos. Esa ya la vieron. Ya la vimos aquí a Paquita, aquí, toda atrevida, ¿no? Claro, es una Paquita irreverente. Sí, muy diferente a la señorona que... Sí, y por ejemplo, ¿tienes como show para niños, donde pueda haber niños, y tienes como shows un poquito más así, donde claro, no hay niños y lo puedes hacer, no exactamente como en albur, ¿no? Pero utilizar como un lenguaje un poquito ya más maduro, ya para grandes, ¿tienes esos dos tipos de shows? Tenemos el show para toda la familia. Para toda la familia, especialmente los que se dedican a esto, sabemos que cuando llegamos a un lugar a trabajar, lo que tenemos que ver primero es qué tipo de público es el que nos está recibiendo. ¿Para qué? Para no mostrarse ni vulgar ni tampoco pelado, ¿verdad? Porque siempre hay que hacerlo con respeto. Pero cuando nos contratan, luego de repente en un antro, en un barcito, pues hay que echar cotorreo, y entonces ahí sí ya un poco más subidito de tono, más abierto. Tenemos el show del Commander, tenemos un show de parodias, en el cual parodiamos a todos estos artistas. ¿Tienes a Gloria Trevi por ahí, no? Tengo a Gloria Trevi, un saludo a mi amiga Miroslava Treviño, que acaba de regresar de Tijuana, fue a Tijuana, acaba de regresar y es la imitadora oficial de Gloria Trevi. Sí, la quiero preservar, vamos a imitarla, porque vamos a tener por aquí una entrevista con Gloria Trevi aquí para Stele y para el programa Genios, Talentos y Destinos, y quiero ensamblar esto, ¿no? Claro. Vamos a invitar a esta niña. Yo también estuve viendo ahí su trabajo por Face, de unos videos, y sí me sorprendí muchísimo. Sí. ¿No? Me sorprendí el parecido y la voz, ¿no? Y la ves a ella y hace cuenta que estás viendo a Gloria, los mismos movimientos, extrovertida. La verdad, yo le digo a ella, yo en realidad le digo a Miroslava, yo soy, siempre que nos encontramos, gracias a Dios, hemos trabajado mucho juntos, y siempre que le encuentro, yo soy tu fan, la verdad. Sí. Oye, ¿y qué, por ejemplo, cómo le puedes decir a las personas el tiempo que se ha llevado para ti? Por ejemplo, un talento, cuando una persona tiene la inteligencia neuronal de lo que es genialidad, puede de veras en meses dominar un talento, por más difícil que sea, porque eso solo así son los genios. En la parte de las personas que su capacidad neuronal de inteligencia es media, se pueden llevar 7 años, y si no se apuran, 14 y 21, en dominar un solo talento. ¿Tú cuánto tiempo te llevaste en cuanto descubriste esto es lo que me gusta y empezar a todo lo que es el... Pues primero es el desarrollo y finalmente logras el dominio, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevaste más o menos? Galán, llevo 1 año y medio aproximadamente en esto. ¡Ay, tan poquito! A mí la verdad, yo siempre he dicho que Dios me ama, siempre me ha puesto en los lugares correctos. Obvio, no se lo dejamos todo a él, ¿verdad? También hay que echarle ganas, hay que levantarse con esa aptitud de salir adelante, y sobre todo recordando lo que todo está en la mente. Si lo crees, lo creas. Y aquí estamos. Sí, y pues bueno, ahorita me gustaría mucho aquí que nos cantaras una canción, claro, que sí, le vamos a cantar una canción. Sí, sí, sí. ¿Cómo no cantarle habiendo a estas mujeres hermosas? ¿No? Va, que hagas ahorita, es un homenaje aquí en tu programa, sí. Genios, Talentos y Destinos, con todo el respeto, ¿verdad?, de la familia, del señor
Joan Sebastián, que tengo el gusto también, ahí tengo un reportaje con el hijo, que va más o menos, vamos a ir sacando los reportajes, pues todo su duelo que está viviendo ahorita, pero con mucho respeto, porque Yadori me conoce desde niña. ¿Cuál es el artista que más me gustaba de niña? Sí, Joan Sebastián. Me hacía llorar a los 12 años las canciones de él. Con todo el respeto para este gran señor, que en paz descanse, y que nos dejó un gran legado, yo con todo respeto hago este tributo al señor Joan Sebastián. Y vamos a interpretar una canción de... Sí, yo te pedí que fuera mi canción favorita. Bueno, que es favorita de muchísimos, ¿no? Y con mucho cariño. Y es con dedicatoria, Una dedicatoria anónima, pero con dedicatoria, claro que sí. Claro. Gracias, amigos. ¿Ya se escucha ya? Sí, también dónde vas. Hiriendo mi felicidad, me alejo y a petición de tu orgullo me iré. Y aunque eres mi necesidad, te dejo. Pero eso de que te olvide, no sé. Como dice, tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo que te conocí. Me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí. Y ahí está el tributo al señor Joan Sebastián, con todo respeto a estos tatuajes. Y para todas las mujeres hermosas, y para Gala, y para Yanelina. Para aquellos que no pueden olvidar. Para los amores que no pueden olvidar. Los amores perdidos. Y dice: y atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alter ego. Me voy con otro amor el corazón. Me parcho, pero eso de que te olvide, no estoy. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí. Como dice, tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Y tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí. Me voy pero te llevo dentro de mí. Todo cariño para ustedes. Gracias. Para todos los enamorados, para todos los que están en duelo y perdieron alguna pareja, pues yo creo que esta canción está maravillosa. Claro. El talento del señor Sebastián era impresionante. Y el legado que dejó, ¿no? O sea, pocas personas, tres cosas logró él.
la retroalimentación espiritual de su ser con sus canciones, porque por supuesto que su alma lloraba y se sanaba, y por supuesto que logró transmitirlo a todo México y a, bueno, es un hombre que Latinoamérica también es súper reconocido. Logró la parte económica, ¿no? Logró la parte de la abundancia, de la apertura, que les vamos a enseñar cómo se logra. Y la otra parte, de verdad, aprovechó y explotó sus capacidades, ¿sí? Sus capacidades neuronales, de toda la parte de lo que es el arte que está en el hemisferio derecho del ser. Ahí en nuestro hemisferio derecho están todas las habilidades, capacidades de la parte del histrionismo y también de todo lo que es el talento artístico. Claro. Pues este señor, como compositor, como intérprete, como cantante, como ser humano. Como todo, ¿no? Yo creo que es uno de los artistas que menos escándalos tuvo. Sí. Y pero lo que tuvo es que muchos seguidores, muchas canciones, sí. O sea, y sobre todo le cantaba, ¿no? Por eso el canto, ahora sí que el poeta del pueblo, ¿no? Sí, increíblemente, o sea, los hijos nacen con cierto talento, pero la verdad es que nunca lo rebasaron. Digo, todavía hay muchos años, no decimos que no, pero está difícil, ¿no? Tiene una tarea muy difícil, sí, más sí, que tiene nada. Tiene una tarea muy difícil, muy completo, porque es muy completo, y entonces, por ejemplo, el talento tiene el poder del legado, claro, que dejas a la humanidad, que dejas... El legado puedes hacerlo y dejarlo en tu familia, en tu colonia, en tu delegación, en tu país, en tu continente y a nivel mundial. O sea, así no hay límite. Y la parte de lo que es la misión también, o sea, la misión para mí de este señor era, yo creo que enseñarnos a través de sus canciones que los seres humanos no nos debemos de quedar con nuestros sentimientos. Exacto, ¿no? Por más dolorosos que sean, transmítelos. ¿Cuántas personas? Yo he visto, bueno, por ejemplo, a mí lo personal me ha pasado reconciliarme con alguien porque le dediqué una canción. A ver, ¿a ti qué te ha pasado con alguna canción? ¿Qué has hecho? Una canción. Una canción del señor, ¿puedo decir el nombre de quién era? Ah, sí, claro. Hay una canción de Espinoza Paz. Ajá. que me llegó, ¿no? Como que me quedó como anillo al dedo. ¿Te sanó? Sí, sí, ¿por qué? Porque yo la canté, fue una de las canciones de las primeras que interpreté, y créeme que ahí saqué todo eso que yo sentía y logré soltar. ¿Soltar? Sí, logré liberarme de eso. Y a ver tú, Janely, no te hagas tú, a ver tú. ¿Con qué canción? Sí, ¿con qué canción? Por ahí una... Bueno, han de ser muchas, ¿no? Porque realmente cada de que nos enamoramos... Una que se llama Black, de Pearl Jam, es una de las que más me gusta. ¿Sí? Sí, fíjate que yo he visto, por ejemplo, a mí, en la parte espiritual de mi ser, las alabanzas, porque me gustan mucho las alabanzas, me han sanado de maravilla. En la parte de lo que ha sido mi vida personal, pues sí, canciones como de autoestima, ¿no? Pero la parte romántica para mí, este señor Sebastián, ¿no? Y pues bueno, claro, amigos, nos despedimos. Si tienes algo que decir, tenemos todo aquí bien, claro, todavía. Bueno, nada más un saludo para Nueva Generación, la organización. El próximo 28 de agosto estaremos en Cuautitlán Izcalli con Lluvia de Estrellas, en el cual se presenta Brenesca Show, Daniel Shockman, Miroslava Treviño, Gloria Trevi, Davo, imitador de Juan Gabriel, un servidor y muchos más estaremos ahí. Ya lo vimos en Cuautitlán Izcalli. Allá los esperamos. Y pues nosotros nos vamos a despedir agradeciendo a Dios, al auditorio. Gracias por todas sus visitas, por algo inesperado para nosotros. Muchas gracias. Este programa se va a hacer está haciendo con mucho cariño. Y pues bueno, Janely también, para que despidas del auditorio, de toda la gente linda del foro que siempre está aquí. Son chavos guapos, nada más que no se los voy a presentar a cámara porque no se enamoran de ellos. Y súper talentosos, ¿no? De verdad. Un día, poco a poco, los vamos a ir ahí sacando para que se deleiten el ojo también nuestras. La gente, las chicas que nos siguen, pero sí están muy guapos, muy talentosos y súper atentos, eso a mí me encanta, y sencillos, que para mí lo más maravilloso de una persona es la sencillez. Sí, muchas gracias, muchas gracias por la respuesta, por los likes que le dieron al primer programa. Invitarlos a reprogramarse, a no tener miedo a eso, a no tener miedo a incursionar dentro de tu mente, proyectar, sacar los bloqueos, impulsarte y saber que si te vas del lado positivo vas a estar logrando cosas, y es muy sencillo, o sea, desde una intención, un deseo profundo, una intención, proyectas y ya luego lo ves realizado. Los invito. Y pues bueno, nuestra próxima invitada del programa va a ser Ariadna Tapia, no se la pierdan, esta angelóloga maravillosa. Vamos a hablar de los todo lo que es el poderío del talento, y también una parte de cómo ella encontró su misión espiritual. Y bueno, los vamos a dejar ahorita con el siguiente programa,
que viene, sí, para que no se pierdan, que se llama Tenoch. Tenoch, ¿verdad? Para que no se pierdan este programa tan interesante también. Y pues gracias a todos, que Dios los bendiga. Y pues vamos a continuar. Se quedan con. Es Centro Tenoch, perdón. Es el siguiente programa. Se quedan aquí también, que es otro compañero talentoso. Y pues gracias. Bendito sea Dios por un nuevo día. No se vayan. No se vayan.